Pero dime cuándo y dónde podemos volver a vernos. A lo mejor te cito para vernos en la montaña y no vas. Sí, iré. Te espero allí esta noche. Allí estaré, mi rey. Allí estaré. Pero ahora vete. Chálate de aquí, es peligroso. Te puede ver el Charo o Dorinda. Chálate, chálate de aquí. Ve con Dios, mi rey. Chálate, chálate. Volvió a buscarme. Volvió a mí. Me quiere, me besará de nuevo. Esta noche en la montaña volveremos a encontrarnos bajo las estrellas, otra vez allá, cerca del cielo. Quédate un poco más. Debo irme. ¿Todavía? Ya nos dimos lo que queríamos dar, mujer. ¿Qué pretendes? ¿Alejarme de Cassandra? No. Solamente quiere un poco de compañía y de calor. Yo sé que perteneces a ella. ¿Hablaste por fin con la señora Herminia? Sí. ¿Qué era lo que quería con tanto misterio? No deberías estar preguntando tanto. Sí, papá, por favor, yo ya lo sé todo, estoy enterada. Además, yo ya sé el secreto. ¡Cállate! Alguien puede oírte. Pero bueno, pero si no hay nadie. Pero alguien puede presentarse de pronto. Y ya está bueno de que se sigan saliendo cosas. Bueno, ¿qué era lo que quería? Quería que fuera a hablar con la gitana que crió a esa muchacha. ¿Para qué? Rosaura, la señora Herminia quiere irse lejos. Quiere llevarse al señor Alfonso para que no se sepan cosas, pero no consigue pasajes. Y tiene miedo de que todo se descubra antes. ¿Pero qué era lo que quería que le dijeras a la gitana? Bueno, que se lleve a esa niña pronto, lo más lejos de aquí. Y que no la deje acercarse a la casa. Sí, que no se le ocurra pasar por aquí. Y que no la vea, señora Rocha. Permiso, ¿no? Pero a mí no me gusta ir allá. Esa gitana me ve con muy malos ojos. Como si quisiera hacerme algún daño. Y dicen que esa gente sabe de maleficios, ¿es cierto? Entonces no irás tú. Iré yo. No puede ser, ella me mandó a mí. Sí, yo voy a ir. Porque yo voy a cumplir mejor esa encomienda. Las mujeres tratamos mejor ese tipo de asuntos. Pero... Además, tú tienes miedo. Yo no. Yo tengo un carácter más enérgico que el tuyo. No sé si deba darte permiso. Sí, papá. Yo voy a saber cumplir mejor la encomienda que te dio la señora Herminia. ¿Tú vas a ver? Mejor vamos y le pedimos permiso. No hace falta pedirle ningún permiso. Cuando ella regrese, yo hablo con ella y me hago responsable. Es más, voy a aprovechar que tengo el almuerzo montado y me voy a llegar un momento hasta allá. Pero, Rosaura, anda con cuidado. Tenemos que ser más discretos que nunca. Alguien nos sorprendió anoche. ¿Cómo? Sí, la señora Herminia y yo estábamos conversando aquí en la cocina y alguien estaba oyendo en el pasillo. ¿Pero quién? No sabemos. Ella se asomó y alguien cerró la puerta al otro lado, sin hacer ruido. Alguien que huyó cuando se sintió sorprendido. ¿Pero no tienen idea de quién pudo ser? No, pero la señora Herminia está muy nerviosa. Sabe que alguien más conoce el secreto de que la hija de la señora Andreína vive y que es la gitana del circo. Pero no tiene idea de quién pueda ser. No me explico ese afán de Herminia en viajar ahora.
Esta no es época para viajar. Todo es un problema con motivo de Navidad y Año Nuevo. Además, a mí no me gusta para nada el frío. Ganas me dan de dejarla que viaje sola. Bueno, quizás ella no quiera. En otras ocasiones en que he estado muy ocupado en mis negocios, lo ha hecho. Sí, eso es cierto. Si pospusiera su viaje, nuestro viaje para más adelante. Pero de todas formas, si insiste en viajar ahora, no es justo que me sacrifique a mí. ¿No lo crees? Sí, Alfonso, pero... Ah, justamente quería hablar contigo. Quería proponerte que dejáramos el viaje para más adelante. No, Alfonso. Yo quiero irme ahora. Pues en ese caso te vas tú sola. Debo suponer que fue Gema quien te sugirió esa idea. ¿Gema? No, por favor, ella no ha tenido nada que ver con esto. No disimules. Ella quiere que yo me vaya para quedarse sola contigo. Pero Herminia... ¿Cómo es posible que pienses así, Herminia? Nada más lejos de lo que tú supones. Yo... Tú vives interponiéndote entre Alfonso y yo. Para eso deberías venir a meterte en mi casa. Herminia. Quizá te moleste que esté ocupando el lugar de tu hermana. O posiblemente sea algo peor. No te permito que la ofendas de esa forma. Por favor, por favor. No la defiendas, Alfonso. Debiste empezar por pensarlo cuando se habló de que viniera a vivir a esta casa. Tú tienes a un hijo viviendo aquí. Y solo ha recibido de mí cariño, respeto. Yo también tengo derecho a tener a alguien viviendo aquí en mi casa. Y tú debes respetarlo. ¿Pero cómo se te ocurre comparar? A ti Ignacito te ve como un padre, pero ella no es nada tuyo. ¡Absolutamente nada! Ella es la hermana de la que fue mi esposa. ¡Valiente parentesco! Además, en el orden personal, siempre le he tenido mucho afecto a Gema. ¡Basta, por Dios, basta! Mira, Gema no es sino una arrimada, Alfonso. Yo en su lugar, mira, te digo que... ¡Por Dios, ya! ¡Ya basta, ya basta, por favor! Ya basta. ¡Gema! ¡No la sigas! ¿Ves lo que le has hecho? ¿Lo ves? Se echó a llorar para que tú salieras a consolarla. Razón de más para no dejarla aquí sola contigo. ¿Pero cómo es posible que te sientas celosa ahora? A mi edad, Herminia. ¿Por qué no? Déjame decirte que se te ve muy bien, Alfonso. Pero con Gema. Es absurdo. Piensa lo que tú quieras, pero aquí no te quedas. Este viaje lo vamos a hacer juntos. Tú te vas conmigo. Acércate. ¿Quieres que te diga la buena aventura? Entra. Siéntate, Busmí. Y pon tu monedita sobre la mesa para que no se me cambie la suerte. Vuelve tu mano... y concéntrate. Pon tu pensamiento en mí y haré que en este momento mi fuerza de pensamiento ejerza el bien sobre ti. Vamos a ver. Vamos a ver qué dicen las líneas de tu destino, cara de cielo. Bien claro se ve que tu vida ha sido... de trabajos. Aquí lo estoy mirando. Ay, por favor, no me venga con ese cuento. Lo que está viendo son unas manos ásperas, llenas de callos y con las uñas rotas.
Si no me crees, ¿por qué vienes a verme, mujer? Me mandaron. ¿Quién? La señora Herminia. ¿Qué quiere tu amo?